los elementos, equipos y vehículos que fueron entregados a las autoridades del Departamento de Arauca fueron a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental. Esta dotación estaba plasmada en el Plan de Desarrollo del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Así es, con esta entrega de elementos para el fortalecimiento institucional de 4 instituciones del Departamento de Arauca, como lo son Migración Colombia, CTI, para la rama judicial y para la Fiscalía General de la Nación, estamos cumpliendo con lo que estableció nuestro gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros, en su plan de desarrollo en la línea estratégica Arauca, una frontera segura y en paz. Estamos trabajando por fortalecer las instituciones para aumentar la capacidad operativa y el servicio para garantizar seguridad y convivencia ciudadana en el territorio araucano. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Uriel Peña García, explicó en qué consiste esta dotación. Bueno, al ejército se le han entregado 7 drones con material de intendencia, unos equipos que van encaminados para los batallones de cada municipio, con unas características específicas, con tecnología de punta que permite no solamente el tema de vigilancia, sino en caso de incendios, de situaciones, pues poder también aportar al tema de gestión del riesgo. Frente a la rama judicial se le entregan 2 salas de audiencias completamente dotadas, que son para el fortalecimiento del sistema descongestionar el tema judicial de infancia y adolescencia. Estos equipos van para el municipio de Saravena y para el municipio de Arauca. El jefe de la cartera aseguró que también se entregaron 2 vehículos con equipos de última tecnología para la parte operativa. A Migración Colombia se le entrega un vehículo, una camioneta doble cabina para facilitar y fortalecer su capacidad operativa, y al CTI se le ha entregado también un equipo, una camioneta tipo pick-up doble cabina con un laboratorio de criminalística adaptado de última tecnología, vehículos de última tecnología que buscan fortalecer, como lo dije hace un rato, la capacidad operativa de las instituciones presentes en el territorio. La inversión supera los 1.000 millones de pesos y es por el Fondo de Seguridad Departamental. Dotación, estos, los elementos que estamos entregando el día de hoy tienen un valor aproximado de 1.555 millones de pesos. Producto o recursos que son del Fondo de Seguridad Territorial, que con lo que se financia gracias a la autorización del Comité de Orden Público y a las estrategias que quedaron plasmadas dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que coordina la Secretaría de Gobierno y está bajo la dirección de nuestro gobernador, el doctor José Facundo Castillo Cisneros. Con esta dotación se sigue fortaleciendo las autoridades del Departamento de Arauca para que les garantice la seguridad a los araucanos.